Yo soy Marta Romero, directora de Facunda, que es el nombre de mi tía abuela y el título del cortometraje. Y en realidad yo decido ir a La Solana, Ciudad Real, que es donde pasa todo el cortometraje, a visitar a mi tía abuela Facunda con un equipo de rodaje a raíz de otro proyecto, un largometraje. Y realmente me doy cuenta que ella necesita un cortometraje también, por su carisma y su forma de ver la vida. Y intento hacer un cortometraje con ella, pero ella todo el rato intenta, me lo boicotea. Y en realidad ese es el corto. Casi que ella me dirige a mí. Pues en realidad nace de un largometraje que estoy haciendo ahora. Yo voy a La Solana, Ciudad Real, que es el pueblo de mi abuela, que allí vive su hermana, que es Facunda, la protagonista de este corto. Y primero voy a localizar y por el largo, y entonces compartiendo con ella, nosotras hablábamos mucho por teléfono y tal, me doy cuenta que ¿por qué no hacerle un corto a ella? Y seguimos en conversaciones, llamo al equipo con el que íbamos a rodar lo otro y les digo, vamos a ir a La Solana, pero no vamos a hacer lo que íbamos a hacer, ya veremos. Y entonces sí que teníamos ciertas secuencias pactadas que íbamos a rodar y tal, pero vamos, que realmente el cortometraje donde se hizo es en montaje y sí que se decidió que se viesen como las costuras del corto y el juego con el dispositivo. Que me parece, o sea, me parece importante como destacar esta capa del intercambio generacional, en este caso con Facunda, que más que ella lo pasó bien con nosotros, nosotros lo pasamos muy bien con ella y fue un regalo y nunca me voy a olvidar de eso.